Creo que todos estamos de acuerdo en que los trailers de Assassin's Creed son algunos de los más sorprendentes de la industria de los videojuegos. Claro, y es que los juegos nunca acaban siendo tan impresionantes, pero oye, si juzgas los avances por separado, nos encontramos con trabajos interesantes de montaje. Así que aquí vamos a armar un top chinguesú. ¿Me extrañaste? Pues Spider-Verse conformado, pero ¿sabes qué está más conformado? Que Opera GX es el patrocinador de este video y cuenta con características muy interesantes que quiero platicarte luego de probarlo durante varios días. Déjame mostrarte GX Control, el cual es un limitador que te va a permitir nivelar los componentes principales de la PC, tanto la RAM como la CPU. De esta manera desviarás recursos hacia lo que realmente importa, el rendimiento de los juegos. En la parte de arriba también contaremos con un limitador de red que te va a ayudar a que si tienes un mal internet puedas evitar que los videos consuman muchos datos, incluso ayuda para las videollamadas. En la parte de arriba a la derecha tenemos el personalizador, en el cual podrás cambiar de colores el tema de acuerdo a lo que sea más guapo para ti, claro u oscuro, también para que no te queme la retina, y cambiar el fondo, ¿por qué no? También puedes importar el de escritorio que tengas en la PC o meter alguna imagen personalizada. En la parte izquierda tenemos una barra muy útil en la cual podrás entrar, por ejemplo, a Twitch de forma rápida o revisar tus redes sociales o Messenger sin necesidad de tener que cambiar entre pestañas. Y no olvidemos GX Corner, la cual es una pestaña muy útil para los gamers ya que contarás con un calendario de lanzamientos para administrar tus finanzas del mes, videojuegos gratuitos y varias promociones, comparando precios de, por ejemplo, tiendas como GOG, Epic Games o Steam. Te dejo acá abajo el link en la descripción para que lo descargues, lo pruebes y de esa forma seas parte del Spider-Verse conformado. ¡Sí! Como ya es costumbre, comencemos con las menciones deshonrosas, si lo quieren decir de cierta forma. Assassin's Creed Odyssey. Y bueno, este es un caso curioso porque el título ubicado en Grecia es el primero y hasta la fecha el único de los juegos principales que directamente no contó con un avance cinemático y se fue directo a las escenas de gameplay. Por lo mismo, es el menos impresionante en mi opinión, ya que estos trailers se pueden mostrar en cualquier otro momento. Además, claro, vemos 2 minutos de épico combate y ni una sola referencia a la hermandad, lo cual fue preocupante, y se acabó cumpliendo, pero eso es otro cantar. Fue pues una forma sencilla de presentar el juego. Y otra mención, Assassin's Creed Rogue, el cual fue quizá el más simple de todos y que sirvió para presentarnos el juego por primera vez. En este, vemos a Shay Cormac caminar por una senda de sangre hasta llegar a su objetivo, un asesino. Y es que, como recordarán, en este controlaríamos a un templario, el cual, según se nos muestra, cuenta con la herramienta básica de los asesinos, la hoja oculta, y el personaje nos narra un poco de sus motivos. Desgraciadamente, no hay más que eso. Además de contar con un bait muy feo, tanto aquí como en la portada, y es que el protagonista usa la capucha característica de la orden, y en el juego directamente no puedes siquiera ponértela, lo cual es un truco publicitario muy sucio. En fin. Rogue es un juego hecho a puro modo de reciclaje, y para despedir la séptima generación, nos quedamos con esto. No le podíamos pedir mucho. Comencemos con la lista. Número 10, Assassin's Creed Syndicate. Bien. El primero nos lleva hasta Londres, donde conocemos a Jacob Fryle. Este se moviliza en la ciudad de Londres acompañado de sus rooks. Todo esto mientras escuchamos el tema In the Heat of the Moment de Noel Gallagher. La secuencia narrativa de este avance me parece muy desordenada, pues saltamos entre un montón de momentos en muy poco tiempo, con la clara intención de presentar varios aspectos que podremos utilizar en la jugabilidad. Sin embargo, mientras otros buscan enfocarse en la historia, este deja de lado eso para mostrarte las carretas, el gancho y otras cosas. No está mal para presentar todo esto, pero se percibe poco orgánico a diferencia de otros trailers que Ubisoft había presentado antes. La animación está bien como de costumbre, sin olvidar la coreografía en los combates, que son un espectáculo visual muy interesante. Pero para cuando llegó este adelanto ya estábamos muy acostumbrados y fue algo que no logró sorprender a nadie. Número 9, Assassin's Creed Origins. Este se nos presentó durante la Gamescom de 2017 y nos mostraron una cinemática que nos adentró en el contexto de Egipto durante los acontecimientos del juego. En especial cómo la Orden de los Antiguos pudrió cada nivel de su sociedad. Pero al final del camino a la gloria se encontraba un Medjay que les impedía el paso.
Aunque con un ritmo lento al inicio, ver a Bajek combatir de forma tan agresiva en medio de una tormenta de arena es hermoso. Sin embargo, sin duda alguna lo más destacable es la música. ¿Recuerdan la rola Hallelujah del tráiler de la Snyder Cut? Bueno, el intérprete era Leonard Cohen, y él es quien da voz en este avance a la canción You Want It Darker. Más chulo no puede estar, y queda perfecto para ambientar la llegada de los romanos y los movimientos estratégicos de Cleopatra. Una chulada. Número 8. Assassin's Creed 4 Black Flag. A ver, aquí tenemos un conflicto interesante. En primer lugar, hay que decir que este juego no contó con uno, sino con dos avances del estilo que nos concierne hoy. Sin embargo, el presentado en el E3 se me antoja más simple, por lo que me quedo con el de presentación. En primer lugar, este es narrado por el mismísimo Barba Negra y nos relata los logros del protagonista del juego, Edward Kenway. Lo letal, inteligente y más. Esto mientras busca convencer a la tripulación de que Kenway será un gran capitán. Sin olvidar el clásico detalle de asesinar a un templario, aunque daban a entender que esta característica estaría más presente dentro del título, pero como sabemos, el juego no toca esto hasta el mero final, pero está bien. Se nos enseñan algunas de las cosas que podremos hacer en la experiencia, como bucear, abordar barcos enemigos, entre otras cosas. Todo mientras poco a poco la cara de Barba Negra pasa de admiración a miedo en pocos segundos. Una gran presentación para uno de los mejores protagonistas de la saga. Número 7. Assassin's Creed Valhalla. La llegada de Eivor y sus hombres nuevamente sirvieron de revelación para el juego. En él, tenemos al rey de Wessex narrando cómo los vikingos son unos bárbaros que no respetan ni sus propias costumbres y asesinan a sangre fría. El único idioma que comprenden es la sangre y la violencia. Y si bien la batalla les apasiona, el tráiler muestra un claro contraste entre las palabras del monarca y las acciones reales de los hombres de Eivor, pues vemos costumbres, adoración a Odín y nos muestran piedad hacia personas inocentes. Además, tenemos ese final donde de forma inesperada reaparece la hoja oculta que estuvo ausente en Odyssey, marcando un momento interesante. Sin olvidar que se nos anticipó la aparición de Odín, como un paralelismo extraño hacia un viejo avance del cual hablaremos más adelante. En fin, elegante y simple por encima de todo, pero no por eso menos importante. Número 6. Assassin's Creed 3. Ya vamos entrando en los que me parecen realmente chulos. Para mostrarnos lo peligroso que sería Connor Kenway como protagonista de su juego, nos enseñaron cómo se enfrenta a un ejército de británicos, mismos que hacen lo posible por detenerlo para que este no llegue hasta su comandante en jefe. Lo interesante de este tráiler es que abre con un discurso del personaje dejando claro que no está del lado de nadie y que hasta los patriotas dejan en duda cuál es su verdadera intención al aclamar el poder. Esto rematado con un asesinato a un casaca roja que nos revela que era un templario, el verdadero objetivo de Connor durante la historia principal del juego. Me hubiera gustado ponerlo más arriba por su encanto, sin embargo, al igual que el de Valhalla, se percibió más como un intento de igualar uno mostrado antes. Y aunque logra deleitar con movimientos de combate excepcionales y una coreografía y música atrapantes, rompe bastante que si intentas todo esto en el juego, el resultado es muy triste. Número 5. Assassin's Creed Unity. Tras mucha expectación, tuvimos la presentación del primer juego de la saga en consolas de la octava generación. El hype no era poco. Y fue así como nos mostraron un avance con mezcla de conceptos, pues tenía un poco del cooperativo, mientras a la cabeza estaba Arno, protagonista del modo individual. Desde luego, todo en medio de un combate vivido dentro de la Revolución Francesa. Los asesinos usan a la multitud para adentrarse en la batalla y buscar a su objetivo, además de usar el entorno para acabar poco a poco con los guardias. Lo más elegante es el final, donde Arno apaga la velita y deja al templario a merced del pueblo. ¡Qué furioso! Se entiende que no le van a hacer cosas bonitas. Aunque hay algo de este tráiler que nunca entendí muy bien. Al empezar la pelea, se ve que hay gente que entra con los asesinos y combaten juntos. Y más adelante desaparecen, y los cuerpos en el piso son de puros guardias. ¿A dónde fueron? ¿Será que los Vox siempre fueron parte de la experiencia y nunca nos dimos cuenta? Número 4. Assassin's Creed 2.
es quizá el avance que más busca enfocarse en las mejoras conceptuales del gameplay. Desde luego, la ambientación es importante, tenemos el Festival de Venecia y a un par de templarios que llegan para celebrar. Sin embargo, no contaron con la presencia de un asesino entre la multitud, que desgarra el cuello de uno de ellos. El gran Ezio Auditore. Los guardias atacan y este los desarma sin problema. Tras una persecución, el templario tiende una trampa y si el asesino cae, morirá. Pero al darse cuenta de las provocaciones, utiliza su arma secreta, el cañón oculto, dejando a su objetivo en el suelo y los guardias sin saber qué es lo que está pasando. El protagonista desaparece como un fantasma. ¿Qué les digo, chicos? Es muy simple y sin duda superado en espectacularidad por avances posteriores. Pero es que simplemente es magnífico. Ver cómo nos sueltan tanta información del juego en un avance que no es de gameplay y lo hacen sin mucha palabrería. El único que abre la boca, de hecho, es el antagonista. Es que no sé qué decir, muchachos. Es hermoso. Número 3. Assassin's Creed Brotherhood. A ver, a partir de este se fueron un poco más a lo espectacular. Tenemos en primer lugar el regreso de Ezio, que de forma peculiar se acerca a su objetivo, los Borgia, pero parece tener ayuda de lejos, que acaban con todos los guardias a su alrededor sin que este mueva un dedo, al menos hasta que llega a la zona de batalla. Además, contamos con la aparición de César Borgia, su némesis, el cual, por cierto, es de los pocos villanos de los juegos que incluyeron de forma tan literal en la cinemática, ya que no solo tiene diálogo, sino que cuenta con la característica personalidad que tendrá durante toda la experiencia, lo cual deja claro que no es un tipo cualquiera. Por si no fuera poco, ver al personaje avanzar como un ángel indestructible sin mucho esfuerzo es increíble. Tenemos a César llamando a los guardias y de sorpresa observamos a Ezio convocando a un grupo de asesinos que se reúnen a su lado para combatir con él. Lo cual en su día fue una de las características más vendidas del título, la hermandad. Me gusta cómo presentan esta experiencia porque en vez de ir a la acción, es más una preparación del combate que nos dice mucho del juego y a la vez muestra muy poco, sin necesidad de mucha acción. Aunque esto último lo digo con pincitas por los dos puestos siguientes. Número 2. Assassin's Creed. ¿Qué mejor forma de presentarle a alguien que le está entrando a la franquicia que con este tráiler cinemático? Altair es el asesino más asesino de todos los protagonistas de la saga, por lo que tener un adelanto de este vato simplemente no tiene reparo. Tenemos toda la información que necesitamos del juego sin necesidad de ver gameplay. El combate, la persecución, el parkour y la mecánica de ocultarse. Es cierto que en cuanto a calidad de animación ha envejecido bastante mal e incluso cuenta con detalles que ni siquiera son parte de la experiencia final, como fue la ballesta. Pero fuera de eso, es quizá el mejor avance de la saga si hablamos de cómo se nos puede vender Assassin's Creed como concepto. Nuevamente, no todo es apantallante, de hecho el asesinato mostrado es bastante simple. Se nos dice que el templario estaba en una ejecución pública y es todo lo que necesita saber. La persecución final es un deleite, más por el final donde el protagonista se pierde entre los monjes. Uno de los motivos por los cuales Ubisoft en un principio permitía que los asesinos tuvieran capucha. Luego ya se volvió más una marca de identidad de la franquicia. Número 1. Assassin's Creed Revelations. Ok, no sé qué tan justo sea este puesto, pero es que no hay otro, mi gente. La presentación de Revelations en el E3 de 2011 simplemente no ha logrado repetirse. Este fue desarrollado por el estudio Digic Pictures, que ha colaborado con varias franquicias de videojuegos en la elaboración de varios trailers de este estilo, incluidos otros de la propia franquicia de Assassin's Creed. Acá se volaron la barda con la animación, es tremenda. En lo visual notamos un Ezio más cansado, viejo, pero agresivo en combate que es capaz de hacerle frente a un ejército de hombres. No sin caer derrotado con una hoja oculta rota y dejándonos en suspenso, llevado directo hacia su muerte. Sin embargo, parece que el fantasma de Altair lo guía desde lejos. ¿Por qué? Pues porque este juego se desarrollaba al inicio en Masyaf, locación que era principal dentro del primer juego. Y no podemos olvidar uno de los elementos por los cuales este se volvió tan icónico, el tema que acompaña, Iron de Wukith.
cuya letra nos narra cómo un hombre viejo recuerda sus viejas glorias. O al menos eso entendí. Y por supuesto, tenemos en primer plano a un Ezio mucho más viejo. Está muy cañón el sentimiento de nostalgia que logra transmitir este avance, cuando incluso en aquel entonces no teníamos tanto tiempo sin ver a Ezio, solo un año de diferencia. Al final de este nos quedamos con suspenso, pues no sabemos cómo el protagonista salió de esa. O al menos eso fue lo que creímos, porque resulta que esta era la cinemática inicial del modo historia. Nunca entendí si esto fue más por flojera, falta de tiempo o una estrategia publicitaria muy inteligente. Me voy más por la opción de la falta de tiempo, ya que como saben, Revelations originalmente iba a ser un juego exclusivo de Nintendo 3DS que terminó siendo conceptualizado al completo en las consolas de sobremesa. Y esto lo digo porque si se dan cuenta, el tráiler no nos muestra características nuevas del gameplay como era costumbre anteriormente, sino que va directo para presentar la historia. En fin, son hipótesis mías y sabe Dios cuál sea la verdad. Lo que sí les puedo decir es que, meses más tarde, se nos mostraría un avance más completo, donde nos enseñarían qué fue lo que sucede con Ezio tras ser ahorcado, o aparentemente, porque resulta que el vato se libera, aguanta una caída de varios metros, lo cual es físicamente imposible para un señor de más de 50 años, y nos complementan con una bonita narración en una carta que Ezio le escribió a su hermana, donde deja claro que su dolor es bastante grande y está cansado de pelear. Su único deseo ahora es encontrar respuestas y hacer que la lucha que le ha tomado tantas décadas llegue a valer la pena. A pesar de que Revelations no es el gran juego de la franquicia, hay que admitir que cuenta con una narrativa y una historia que atrapa de inmediato. Este avance es un tributo en su totalidad a todo el legado de Ezio tras una trilogía completa en la franquicia, y es que no hay un solo protagonista que haya logrado llegar a esa cantidad de juegos consecutivos. Con las últimas entregas se nota que Yubi ya le ha estado bajando bastante a este tipo de avances, pero honestamente me gustaría verlos todavía en el futuro. ¿Ustedes qué opinan? Si me sucediera algo, Claudia, si me fallara mi habilidad o mi ambición me descarriara, no busques venganza ni represalias en mi nombre, pero lucha por continuar la búsqueda de la verdad, para que todos puedan beneficiarse. Mi historia no es sino una de miles. El mundo no sufrirá porque acabe prematuramente.